Y una de mis invitadas favoritas, doña Amada Quevedo, gran amiga, que nos estuvo acompañando aquí en Hablando con Adriana ya hace bastante tiempo, contándonos acerca de truquitos de belleza, doña Amada, que yo sé que llegaron en ese entonces a muchas amas de casa envigadeñas. Y hoy aquí, en vivo y en directo desde el Parque de Envigado, en nuestra sección de variedades, llena de salud, de belleza, porque sabemos que el Instituto Técnico Chaday se encarga de preparar a todas aquellas mujeres que les gusta todo ese cuento que tiene que ver con la parte de salud, estética y también de la belleza. Amada, bienvenida. De hace algún tiempo estuviste por Panamá, te nos habías perdido y otra vez aquí desde Envigado. Estaba en Panamá, Adriana, precisamente, y gracias a Dios, nunca me olvidan, ¿cierto? La gracia de Dios primero sobre mí, ¿sí? Y el éxito en todo y cada uno de los tratamientos que ofrecemos y capacitaciones. Estamos precisamente hoy aquí informándole a toda la comunidad que en este momento el Instituto Técnico Chaday, sabemos más, aprendes más, les estamos informando, capacitando profesionales idóneos en la carrera, en la única carrera que no tiene vacantes. ¿Cuál es? Cosmetología y estética. Esa carrera tan hermosa que Dios coloca en nuestras manos para cuidar y hermosear la obra preciosa de sus manos, como es el ser humano. Cosmetología y estética es la carrera que por su proyección es el futuro actualmente para hombres y mujeres. Bueno, yo quiero recordarle a toda la audiencia Hablando con Adriana y a toda la gente que se conecta con el canal 8 de Teleenvigado, también a través de nuestra página web www.teleenvigado.com, que el Instituto Técnico Chaday está aprobado, tiene su resolución de aprobación 154 del 2003 y 3393 del año 2011 de Envigado. Doña Amada, contémosle a la gente. ¿Qué ven en la carrera de cosmetología? Bueno, en la carrera técnico en cosmetología y estética se aprende cómo se cuida, se hermosea un rostro. Tanto tratamientos de limpieza, hidratación, nutrición, restauración de mancha, acné, cicatrices y claro, el rejuvenecimiento. Y a nivel corporal, todo lo que es tratamiento de reducción, moldeo de cintura, celulitis, levantamiento del busto y del derrier. Todos los tratamientos en estética es lo que nosotros enseñamos en el Instituto Técnico Chaday. Listo, ¿cómo llega la gente al Instituto Técnico? ¿Cómo es ese proceso de asesoramiento para todas aquellas personas que quieren contar, cierto, no sé, de pronto quieren bajar unos kilitos menos? ¿Cómo es ese acompañamiento, doña Mar? Les invitamos a todos a un seminario totalmente gratis para que disfruten en ese seminario 3 horas. ¿Qué van a aprender durante ese seminario de 3 horas completamente gratis? Van a aprender a hacer una limpieza de piel y van a aprender a hacer un masaje de relajación. Que esta carrera, por su proyección, es el futuro. Eso es lo que nosotros les enseñamos. Y el valor agregado, Adriana, como usted sabe, me conoce hace mucho tiempo, el valor agregado del Instituto Técnico Chaday son mis 25 años de experiencia. Eso es lo que transmitimos a todos nuestros alumnos en el Instituto Técnico Chaday. ¿A qué? Se les enseña cómo se hace, cómo se vende, cómo se permanece en un mercado tan competitivo. Porque por estadística se hizo un estudio que hacía la gente con su dinero. Y en este momento el 20% de la economía mundial se está empleando en salud y bienestar. Inscríbete, llama totalmente gratis para que participes en esa rifa. Necesitamos profesionales idóneos porque lo que vamos a cuidar es el cuerpo, tanto de envejecimiento como de celulitis, todos los tratamientos. Puedes llamar al 333-0567. El teléfono del instituto es el 333-0567. Además, nos puedes visitar en nuestra página web www.instituto.com.
www.institutochaday.edu.co, www.institutochaday.edu.co. Allí sabemos más, aprendes más. Bueno, doña Amada, y yo voy con otras notas hoy de belleza, porque hoy traemos cortes para dama. Vienen también a compartirnos un conocimiento profesional, asesoría de imagen, para que todas ustedes continúen conectadas aquí en Hablando con Adriana. No se muevan porque ya regresamos.